Este video grabado a las 9:23 de la noche y que es pieza clave en el caso, muestra cuando la joven de 18 años sale de su trabajo en la localidad Fontibón del occidente de Bogotá. De inmediato aborda un bus provisional del SITP que va sin pasajeros. Lo que ocurre después con el conductor lo narra la propia víctima en este audio. Que me pasara adelante porque no podría llevarme atrás. Me dice que no puede parar, que me dejaría más adelante. Para el bus, se sienta donde se ponen las monedas, trata de besarme, yo me volteo, le digo que me deje bajar y me dice que no, tenga miedo. Me jala la blusa, en la cual me la rompe. Lo que ocurrió a continuación lo contó la joven en esta denuncia penal radicada ante la fiscalía. Según ella, el conductor la accedió carnalmente. Del celular de él dice que le empieza a sonar y él se pone muy nervioso. Es donde ella se puede vestir. Pues él sigue andando y ahí es donde la deja bajar. Que lo atrapen para que no le haga lo mismo a otra persona. A través de un comunicado, la empresa Transmilenio aseguró: el conductor hace parte de un bus del SITP provisional y por lo tanto no hace parte de los concesionarios de la entidad. La mujer víctima tendrá apoyo y acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer. Que se haga una investigación rápida, si hay una captura, ya que hay unos videos, hay unas evidencias de pronto que pueden dar con la captura de esta persona. Hasta el momento la fiscalía no se ha pronunciado, al igual que la empresa Express S.A. a la cual pertenecería el conductor, que en este momento continúa libre.